Bienvenidos a la primera emisión de su noticiero Punto de Encuentro año 2013. Esperamos sea un año lleno de prosperidad para toda la gente de la conservación. La multinacional Isagen está llegando a la fase final de la construcción de una represa hidroeléctrica. Veamos cómo Parques Nacionales está jugando un papel importante en dicha megaconstrucción. El proyecto hidroeléctrico Sogamoso es un proyecto que pues lleva muchísimo tiempo en la empresa, o llevaba muchísimo tiempo en la empresa estudiándose. También es un proyecto muy importante para el país porque es precisamente una manera de atender la demanda de energía a nivel de país. El proyecto Sogamoso va a generar del orden de 5.000 gigavatios hora año, que es una energía con la que se puede atender una ciudad como Bogotá durante todo un año. El objetivo de Isagen es insertar estos proyectos en las regiones de tal manera que se vuelvan una oportunidad para la comunidad de la zona de influencia. Entonces, el proyecto, además de la obra, contempla un plan de manejo ambiental que tiene una serie de programas, proyectos y actividades que tienen que ver tanto con el componente social como con el componente físico y con el componente ambiental. Este proyecto tiene en especial el proyecto de restablecimiento de las condiciones de vida para la gente que requería ser trasladado porque estaban en la zona que va a ser inundada por el embalse. Para la zona trae una reactivación económica, tenemos el empleo que ha generado, ahorita nomás estamos en un pico del orden de unos 6.500 empleos generados por el proyecto. También cobra importancia para la región porque estamos restituyendo parte de la vía Bucaramanga-Barranca por una vía pues en unas muy buenas condiciones y especificaciones. También la vía a San Vicente de Chucurí, pues ese sí que era un anhelo para ellos porque realmente en cada invierno se quedan incomunicados. Pero también un aspecto muy importante ha sido el tema de la compensación por las hectáreas que se inundan, porque precisamente allí es donde surge una relación con el Parque de los Yariguíes, que ha sido pues realmente una relación beneficiosa para ambas partes. Pues van a ser una ganancia para el parque y también para Isagen, porque todo el trabajo del parque más la zona de protección que hacemos alrededor del embalse va a quedar conectada también por la franja que hay entre el parque y el embalse a través de la quebrada del Ramo. Entonces todo esto se va a volver realmente un corredor biológico que esperamos también que en un futuro pues pueda servir para desarrollar un turismo ecológico, que es lo que buscamos y propondemos también en el tema de turismo. Pues el avance en general de las obras de la hidroeléctrica ya se acercan al 70% de lo programado. Y de manera simultánea hemos ido desarrollando también las gestiones del programa, del plan de manejo tanto ambiental como social. Hoy acá tuvimos como una muestra de avance de los programas ambientales, no todos, pero sí buena parte, sobre todo los que tienen que ver con comunidades, donde ya se ven logros importantes de acuerdo con la programación que se tenía prevista. Estás viendo Noticiero Punto de Encuentro. Ya regresamos. En Colombia se talan del orden de 105.000 hectáreas de bosque amazónico al año. Eso equivale a talar una superficie igual a 10 canchas de fútbol cada día. Parques Nacionales Naturales de Colombia protege más de 7.5 millones de hectáreas de selva amazónica. Cuando vayas a comprar un artículo de madera, asegúrate que la madera provenga de un bosque certificado. Ponte la camisa de la conservación. Seguimos con Noticiero Punto de Encuentro. La Dirección Territorial Andes Occidentales realizó su segundo encuentro temático de investigación y monitoreo, gracias al apoyo del Parque Los Nevados en su proyecto de restauración patrocinado por el Fondo Nacional de Regalías.
Los objetivos del grupo temático fueron la revisión de avances en la formulación de programas de monitoreo en las áreas y orientación en el tema, la capacitación en el manejo del Sistema de Información de Monitoreo SULA, cuya plataforma se lanzó recientemente, y la actualización sobre la gestión que adelanta la Dirección Territorial Andes Occidentales en torno a alianzas para consolidar proyectos de investigación. Bueno, los temas principales por los cuales nos reunió el encuentro del grupo temático correspondieron a los pasos del ciclo de formulación de programas de monitoreo para que las áreas protegidas puedan consolidar sus programas de monitoreo, sus diseños. Y por otro lado, se trabajó todo el tema de manejo de información de monitoreo, es decir, el sistema de información de monitoreo SULA, que maneja la institución para que todas las áreas protegidas o sus profesionales puedan desempeñar de manera eficiente el manejo de la información. Se ratifica entonces el compromiso de las áreas con los procesos de monitoreo y se destaca el interés de los jefes de áreas consolidado durante el Encuentro Nacional de Jefes con la firma de un reciente acuerdo para fortalecer con recursos los programas de monitoreo. En el programa de monitoreo se han realizado unas fases de monitoreos, es el caso del monitoreo de parcelas permanentes, el monitoreo de fenología de especies maderables, el monitoreo de procesos de restauración de sucesión vegetal a parcelas de incendio afectadas por actividad volcánica, el monitoreo de aves, el monitoreo de mariposas también y el monitoreo a parcelas permanentes. Todos estos monitoreos que se han avanzado con el programa se han realizado con recursos de gobierno nacional. También hemos tenido proyectos de cooperación, el proyecto JEF Mosaicos de Conservación, y pues estas han sido como las fuentes de financiación para este programa. Además de la biodiversidad, en esta oportunidad se consideró la importancia del recurso hídrico, entendido como parte del enfoque territorial andino en el diseño de programas de monitoreo, particularmente por las necesidades regionales de monitoreo en el tema y por el papel que cumplen las áreas protegidas en la generación de bienes y servicios ambientales. La Dirección Territorial de los Occidentales ha formulado su enfoque territorial en cuatro líneas estratégicas, que son cambio climático, servicios ecosistémicos, estrategias especiales de manejo y ordenamiento ambiental del territorio. Lo que se ha identificado es que el recurso hídrico es estructurante para el desarrollo de estas cuatro líneas estratégicas. Lo que hemos buscado es que a través de los grupos temáticos que se crearon en la dirección se posicione el tema de recurso hídrico, y una de las necesidades más identificadas es tener información, línea base de recurso hídrico, todo el tema, por ejemplo, de oferta hídrica que se genera en las áreas, y entonces allí es vital articularlo con los programas de monitoreo que están formulando en este momento las áreas protegidas adscritas a la dirección territorial. Ahora Parques Nacionales cuenta con un aliado más para la conservación natural y cultural de todos los colombianos. Veamos de quién se trata. El ambiente se encuentra en peligro por diversos factores como la tala indiscriminada de los ecosistemas y el tráfico ilegal de animales. Es así como este mecanismo busca que la comunidad en general pueda reportar los abusos que ve contra el ambiente para que las instituciones puedan tomar acciones contra estos abusos y así poder prevenirlos. www.conserva.co es una red virtual de personas e instituciones comprometidas con el ambiente, donde puedes reportar los abusos contra el ambiente y monitorear las actividades que se desarrollan alrededor de este. Para usar la herramienta solo tienes que entrar a www.conserva.co. En la parte superior derecha podrás iniciar sesión. Si aún no eres usuario, te invitamos a que te registres. Da clic en Iniciar sesión, ingresa tu correo electrónico, contraseña y finalmente ingresa al sistema dando clic en Iniciar sesión. Entra al portal. Para realizar algún reporte, ve al botón Reporta ya. Llena el formulario ingresando el nombre del reporte, la hora en que viste el abuso y el lugar. Sube a nuestro servidor la fotografía donde muestras lo que estás reportando. Señala qué tipo de ecosistema se ve afectado y escribe una breve descripción de lo que viste. Por último, acepta que las fotos que tomaste pueden ser usadas públicamente por conserva.co y que la misma puede ser usada por las entidades de control y vigilancia del medio ambiente, y das clic en Guardar reporte. Una vez reportado, ya estás ayudando a que las entidades encargadas fijen su atención en los daños que has reportado en la zona. También podrás hacer seguimiento de tu reporte.
Queremos invitar a todos los funcionarios de parques nacionales a que utilicen la herramienta que se encuentra en www.conserva.co y así facilitar y agilizar las funciones que realizan de control y monitoreo en las áreas protegidas del sistema de parques nacionales. Estás viendo Noticiero Punto de Encuentro. Ya regresamos. Hola, mi nombre es Manoli. Soy un oso de anteojos. Bienvenidos a mi casa. Los parques nacionales naturales albergan los recursos más valiosos de nuestro país. Por ejemplo, gran parte del agua que consumimos proviene de un parque nacional natural, como Chingaza, Sierra Nevada de Santa Marta, Los Nevados o Puracé. Pero esto seguramente ya lo has visto. ¿Pero alguna vez lo habías visto a través de mis ojos? No, ponte mis anteojos. Cada planta y cada animal tiene una función. Por ejemplo, esa bromelia es mi favorita. Vivo entre frailejones y mi gruesa piel me protege del frío de los páramos. Soy uno más de los muchos habitantes de los parques nacionales naturales. Si los parques no existieran, seguramente no tendríamos un hogar en donde vivir. Cada parque es un hogar único y mágico. Te invitamos a que mires los parques nacionales naturales a través de los ojos de los animales que los habitan. ¿Te imaginas que un dibujo tuyo se convierta en un video y que ayude a conservar nuestra casa? Es muy fácil. Ingresa a nuestra página dibujatusparques.com. Selecciona el animal del cual vas a pintar su casa. Aquí encontrarás fotos y curiosos datos para que te puedas inspirar. Dibuja, pinta o colorea cómo ese animal ve su propio parque. Envía la foto de tu obra a través de www.dibujatusparques.com. Las obras seleccionadas serán publicadas a votación. Las 8 obras con mayor número de likes o fotos serán las elegidas. Puedes participar solo o en grupos. El próximo 12 de febrero, Día Internacional de los Humedales, se presentarán los elegidos. No esperes más. Entra ya a www.dibujatusparques.com y mira nuestros parques con otros ojos. Seguimos con Noticiero Punto de Encuentro. Veamos cómo transcurrió y los resultados del Comité Directivo Proyecto SIRAP Macizo. Se llevó a cabo el Comité Directivo del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo Colombiano, SIRAP Macizo, que contó con la participación de los directores de la CAM y la CRC, el delegado de Corto Lima y Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través de su directora y el director territorial Andes Occidentales, además de la presencia de delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Departamento Nacional de Planeación. El propósito y alcance fundamental se dio en torno a la revisión de dos temas estratégicos para el SIRAP Macizo, cuáles son la formulación y perspectivas de adopción del documento COMPES, lineamientos para la gestión ambiental en el macizo colombiano, y la formulación del macroproyecto Gestión Ambiental Articulada en el Macizo Colombiano, inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo. Tareas frente a las cuales, como producto del análisis del comité, se definió construir un equipo técnico con aportes de las CARS y apoyo del proyecto GEF Mosaico de Conservación, que facilite la operación de la Secretaría Técnica del SIRAP Macizo para el año 2012 y que acompañe, promueva y facilite la generación de dichos productos. Aprovechando la presencia de delegados del MATS, se clarificaron los avances y desarrollos del programa Reserva de Biosfera para el contexto de la RB Cinturón Andino, sobre los cuales se avanzó en la relación a definir una propuesta de ajuste de sus límites. Ahora podrás acceder a las emisiones anteriores de tu noticiero Punto de Encuentro, donde encontrarás noticias, investigación, actualidad y entretenimiento acerca de los parques nacionales naturales de Colombia. Para ver las emisiones anteriores del noticiero Punto de Encuentro, solo tienes que entrar a www.youtube.com. En el buscador digita Parques Intranet, entra al canal. Ahí encontrarás todas las emisiones del noticiero Punto de Encuentro. Elige el noticiero que quieras ver y tómate tu tiempo para comentar y compartir. Recuerda, Punto de Encuentro está hecho para ti. Obsérvalo, coméntalo y compártelo. Noticiero Punto de Encuentro. Un espacio dedicado a ustedes, la gente de la conservación. Punto de Encuentro felicita a las personas que están cumpliendo años esta semana. Estamos orgullosos de que hagan parte de la familia de la conservación.
Gracias por su atención en esta emisión de su noticiero Punto de Encuentro. Nos vemos la próxima semana.